kaçamamış bir gül gibi içimi sızlatır, kaderi utandırır. Hikayemiz yarım kalmış bir an gibi, kayıp gitmiş hayallerimizden. İsyanım var aşka, ama ne çare, paramparça yürek nafile. İkimize yazık etmem bu defa, ben alışamam artık sensiz. İsyanım var aşka, ama ne çare, paramparça yürek nafile. İkimize yazık etmem bu defa, ben alışamam artık sensiz. Perdóname. Mamá. Mamá, ¿estás despierta? Mamá. Oye, ¿por qué tienes seguro la puerta? ¡Ábrela! ¿No me oyes? ¡Madre! ¡Ay, maldita sea! ¡Mamá, contesta, por favor! ¡Mamá! ¿Quién está escondido? ¿Qué pasa? Señor, ya estamos preparados. Excelente. Lo harán hoy. Así es. Bajar va a ser eliminada inmediatamente. Ella no escapará. Genial. Descuida, no me río de ti. Ah, qué mal. ¿Qué estás haciendo con eso? Nada, nada. Creí que había alguien en el jardín. Hay que entrar, no había nadie. Creo que tu hijo nos llama. Como no hizo ruido en la noche, puede llorar en el día. ¿Dormiste un poco? No pude. ¿Podré solucionar todo esto, Faride? ¿Cómo lo repararé ahora? No puedes hacerlo.
El tiempo se encargará de curar todo. Pero tienes que esperar. Pero mi papá jamás le creerá a mi mamá. No la dejará regresar a esta casa. ¿Crees que debería llamar a mi tío? Papá sí lo escuchará. No creo que debas involucrarlo por ahora. Además, no creo que la señora Sure quiera que se entere de esto. Es que tengo miedo de que algo malo le ocurra a mi madre. ¿Qué pasa, hermana? Akunei, te necesito. Mamá se encerró en su habitación con llave y tampoco me contesta. ¿Qué dijiste? Se encerró con todos mis sedantes. La puerta tiene seguro. ¡Ven ahora! Hermana, por favor, cálmate. Intenta abrir la puerta. Lo intenté, es obvio, Akunei. Está bien. Pide una ambulancia. Ya voy. Nos vemos. No tardo. ¿Qué pasó, Akunei? Mi madre se encerró en su habitación y no responde. Te lo ruego, Mut. Déjame ir. Said saldrá libre hoy. Y voy a ir a entregarte con él. No hagas esto, Mut. Por favor, no. Déjame ir. No tengo elección. ¡Camina! Espera. Te lo suplico, Mut. Detente, por favor. Yo no amo a Said y no quiero que nos casemos. ¿Por qué no lo entiendes? Escúchame. No quieres hacer esto, ¿verdad? No quieres llevarme con él. No eres como ellos. Déjame ir. No tengo otra opción. Nos siguen. Si no te llevo con Said, ellos nos van a matar. ¡Muévete! Ya estás despierta. El desayuno está listo. Sí, ya voy. ¿Tienes el permiso? ¿Y Said, si puedo verlo? De acuerdo. Voy para allá en un momento. Escuela primaria. Oye, amigo, ¿buscas a alguien? Hola, buen día. ¿En qué te ayudo? Traje esto para la alumna Bahar Adalí. Su hermana Leila Adalí lo envía. De acuerdo. ¿Te vas tan pronto? Sí, amor, ya me tengo que ir. Debo ir a sacar dinero para pagarle a ese hombre. Está bien, ten lindo día. Espera, ven aquí. Dime, ¿cómo es posible que cada día te veas mucho más hermosa? Mira quién habla. ¿Cómo odio lo bien que te ves con esa camisa? ¿Qué te puedo decir, cariño? Las chicas la aman. ¿Qué chicas, eh? Está bien, te lo diré. Está Bahar. ¿Quién más? Veamos, está Bahar. ¿Cuál otra? Bahar también. ¿Quién más? Igual se llama Bahar. Y otra Bahar. Sí. Solo existe Bahar. ¿El tipo está listo? Genial. Ya sabes qué procede. La licitación de la casa cambiará el destino de la compañía. Si ganamos, será un alivio. Y si no lo hacemos... Eso no va a pasar. Ni siquiera pienses en eso. Empieza a trabajar enseguida. No me importa si tienen un equipo. Tenemos que estar listos. Llama a Kunait. Yo estoy aquí para ayudarlo. Kunait necesita un poco de tiempo. Tiene que descansar. Escucha bien. Los dramas familiares no deben afectar a esta empresa. No puedes ser sentimental en los negocios. Si te descontrolas, pierdes. Entonces, convoca a todos para una junta.
empezaremos de nuevo. ¡Mamá! ¡Mamá, dime algo! Kunei está en su habitación, no hace ningún ruido. Kunei, sálvala. ¡Haz algo! No solucionarás nada gritando. ¿Mamá? Mamá, ¿pero qué hiciste? Feride, trae el auto. Se tomó el frasco completo. ¿Por qué lo hiciste, madre? Está muy pálida. Kunei, ¿está respirando? ¡Kunei, dime si está respirando! Sí, respira. Hay que ir al hospital. ¿Y pudiste dormir bien? Muchas gracias. Sé que soy una carga para ustedes. No digas eso, Leila. Eres la invitada de nuestro hijo. Faltan 2 días para la cirugía. ¿Necesitas algo? Voy a preguntarles. ¿Saldrá todo bien? Gracias, gracias. Mi vida será salvada gracias a mi hija. Así que dormiste bien, Leila. ¿Qué fue lo que soñaste? Es que, bueno, a veces la gente aquí sueña con el hombre con el que se casará. ¿Qué viste en tus sueños? Yo no... Bueno, no soñé con nadie. Les voy a servir más. Siéntate, Kader puede hacerlo. Insisto, por favor. Y tú ni siquiera te molestas en ayudar. ¿Por qué la tratas de esa forma, hija? Solo quiero saber la verdad, eso es todo. Es obvio que está casada con mi hermano, apareció de la nada. Ya deja de decir tonterías, ¿me escuchaste? ¡Cállate! Tenga. Gracias, linda. Buen provecho. ¿Tú ya terminaste? Date prisa para que vayas a ver a tu hermana. Yo acabé. Entonces ve a vestirte. Con gusto limpiaré la mesa. Bueno, debo ir un rato a la cafetería. Está bien, cariño. No debes quedarte tú solo aquí en la casa. Mientras mi dulce hijo descansa en el sillón, yo voy a preparar la comida de su papá. Mi niño tan listo. Saliste igual que tu padre. Tan apuesto como él, eres el niño más lindo. ¡Madre! ¿Por qué te hiciste esto? Aquí estoy. Estarás bien, lo harás. ¡Kunei! ¡Kunei, mamá no respira! ¡Tienes que ir más rápido! Sí, pero cálmate, por favor. ¡No! ¡Kunei, ten cuidado! ¡Fíjate bien! Todo esto es culpa de mi padre. Mi querida madre, abre los ojos, por favor. Feride, contesta tú. Ferman está llamando. ¿Hola? Hola, Feride. ¿Kunei está ahí? Ferman, escucha. Ocurrió algo terrible. La señora Zure ingirió pastillas y la estamos llevando al hospital. ¿Qué? ¿A cuál hospital? Está bien, voy para allá ahora mismo. ¿Llamaste a Kunei? ¿Ya viene? Sí, lo hice. Pero la señora Zure intentó suicidarse. ¿Qué? Llamé a Kunei, pero Feride contestó. Tomó pastillas.
¿Está bien? ¿Sabes dónde está? Van al hospital. Está inconsciente. Yo voy para allá. ¿Quiere ir? Un segundo. Señor Musa, estaba por llamarlo. ¿Pasa algo malo? Así es, señora. Su esposo dijo que me pagaría y luego desapareció. ¿Dónde está mi dinero? Acaba de ir al banco. Volverá con el dinero. A mí no me engañas. ¿Dónde está él? Oiga, no. ¿Qué hace? ¡Quítate! ¿Dónde está mi dinero? ¡Quiero que me pague! ¡No puede entrar! ¡Largo! ¡Ya! ¡Largo! Oh, ya vi que tienen un bebé. Son unos malditos. Verán cómo sus acciones repercuten en su hijo. ¿Qué dijo? ¡Retráctese! ¡No meta a mi hijo en esto! ¡Él no tiene nada que ver! ¡Lárguese! Si no sale de mi propiedad, lo voy a matar. ¡Fuera! ¡Regresa aquí! ¿Qué estará pasando? ¡Dame mi dinero! No lo sé, pero parece que esa chica está muy furiosa. Esa familia es problemática. Me dejaron sin dinero para mi hijo. ¡Devuélvemelo ahora! ¡Cállese! Ya es suficiente. Mi esposo le traerá el dinero. ¡Váyase! ¡Págame lo que me deben! ¿Qué sucede? Ese es... ¡Es el mismo sujeto de nuevo! Oye, Yildiz. Mira, toma esto. No quiero. Yildiz, cuidado. Hermana. Estoy bien. Como si en verdad les importara lo que pasó. Ella está ahí por su culpa. No les importa nada más que su felicidad. Hermana, ¿qué estás diciendo? Es verdad. Nada de esto hubiera pasado si ella se hubiera ido ese día. Ya sabes, todo esto es culpa de Eilul. Entonces tú debiste haberla detenido antes, ¿no te parece? Eilul nunca se va a detener. Kunaid, mamá morirá. Ella va a morir, Kunaid. ¿Cómo está? Aún no sabemos. Ya le hicieron lavado de estómago. Llegué muy tarde. La dejé sola. Llegué tarde. ¿Cómo te atreves a gritarme así? Todos deben saberlo. Esta mujer me robó. Ella y su esposo me estafaron. Me está amenazando. ¿Bajar? ¿Por qué no nos dejas solas de una vez? ¡Váyase de aquí! No siga hablando. Agradezca que no llamo a la policía. ¡Lárgase de mi casa ahora! ¡Ya, lárgate! Escucha bien, mujer. Más te vale darme mi dinero. O si no, los mataré. A ti y también a tu hijo. ¿Qué dice? ¿Qué acaba de decir, desgraciado? ¡Le juro que lo mataré! ¡Lo asesinaré! ¿Quién se cree que es? ¡Lárguese de aquí de una buena vez o llamaré a la policía! ¿Me escuchó? ¡Lárguese! Regresaré. Y voy a conseguir lo que me deben. ¡Salga de aquí! ¡Váyase! ¡Largo! Lo voy a matar. ¡Ya le dije que tendrá su dinero! Esto salió mejor de lo que había pensado. Muy pronto se acabará. ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Ah? ¿Cómo te atreves a venir? ¿Ya por fin entiendes que mi mamá no te fue infiel? Ella se está muriendo aquí por tu culpa. ¿Acaso tiene que morir para que entiendas y creas en ella? Di algo. Tú nunca creíste que la violaron. ¡Anda, responde! ¿Qué estás haciendo aquí? Yildiz, cálmate. Soy tu padre, Yildiz. Contrólate. Un hombre que trató así a mi madre no puede llamarse mi papá. Tú no tienes corazón. Estás lleno de odio.
Y la razón por la que mi mamá está a punto de morir es ese odio. Hermana, no digas algo que después vas a lamentar. ¿Por qué lo lamentaría? Quiero que me escuchen bien. Si mi madre no sale de aquí con vida... ¡Ya basta! Si algo le pasa a ella... Escucha, papá. Entonces, tu propia hija te matará. ¿Pueden creerlo? ¡Ya le habíamos dicho que le pagaríamos enseguida! ¡Ya cálmate, por favor! ¿Que me calme? ¿Cómo si ese hombre amenazó a mi hijo? Ya entendí. Mamá va a dormir al bebé, ¿sí? Mejor siéntate y relájate un poco. No, tengo cosas que hacer. Bien, escucha. Esto no funcionará. ¡Qué mal debes saber! ¿Por qué insistes en no decirle, eh? Kader, calla. Te dije que no. Sí, que mal lo sabe enloquecerá. Le daremos tu dinero y se acabó. Mírame. Ese hombre puede hacerte daño. ¿No viste lo loco que está? Se lo voy a decir a Kemal. Incluso se lo voy a decir a tu padre. Mamá, ese pobre hombre está desesperado. Lo perdió todo, así que no podemos culparlo. Si Kemal se entera, irá con la policía enseguida. No le diremos. ¿En dónde está el cuchillo que dejé? Estaba aquí. Ay, a ver, hermana, usa esto. Hermana, esto a todos nos duele. ¿A ti te duele también? ¿Pero qué hay de mi madre? Ninguno de ustedes la supo comprender. Hermana, está siendo injusta con todos nosotros. La juzgaron cuando más lo necesitaba y cuando debieron ayudarla con esto. Kemal la miró a los ojos y le dijo que jamás la perdonaría. Y ustedes dos sacrificaron a mi madre y fueron muy egoístas. Yildiz, tranquila. Vamos afuera, ¿de acuerdo? Tú no me toques, Ferman. Eilun te dijo que te fueras de la casa. Si lo hubieras hecho, y si tú lo hubieras dejado, mamá no estaría aquí luchando por su vida. ¿Y tú? Echaste a la mujer que te lo ofreció todo. Te dio 40 años de su vida. 40 años. No se quejó ni una vez. Tampoco te trató como tú la tratabas. Siempre estuvo en tus momentos más difíciles. Soportaba tus rabietas y enojos. Siempre decía: mi esposo tiene la razón. ¿Y qué hiciste? La abandonaste cuando más te necesitaba. La abandonaste. Ustedes son culpables de esto. Ninguno merece lo que mi madre ofreció. Doctor, ¿cómo está mi madre? ¿Ya lo conseguiste? Sí, mi vida. Ya tengo el dinero. Pasa. Bienvenido, hijo. Muchas gracias. ¿Cuándo vas a ir a entregarle el dinero? Entrégaselo de una vez, Kemal, y deshazte de este problema porque le va a hacer Oigan, daño. Oigan, él estuvo aquí antes. ¿Y qué les dijo? Nada... Solo preguntó por su dinero y se fue. Mi mamá solo se asustó un poco, nada más. Ya estoy aquí, señora Sebji. Ya tengo todo el dinero aquí. Vendrá por él y se irá. Está bien, si tú lo dices. Levántate, hay que limpiar.
Está bien, iré por el dinero. Pronto estará listo. No me importa bajar, siendo honesto. Me están llamando. Quizá ya tienen el dinero. Así es. Hola. Señor Musa, su dinero está listo. Venga por él y arreglemos este problema de una vez. Qué bien. Al fin ellos me van a pagar. Está bien, ahí estaré. Lo llamaron. Tienen el dinero. Ya veo. Que no se salga de la casa, por favor. Terminaremos el propósito. Tenía la presión baja cuando llegó. Aún no está estable. Nos tomará más tiempo del que habíamos planeado. ¿Es algo muy grave? Está en cuidado intensivo. Le tuvimos que lavar el estómago. Lo único que podemos hacer es esperar a que despierte. Pero, ¿hay una posibilidad de que no despierte? Será mejor no pensar en eso ahora. Los medicamentos que tomó pueden dañar su sistema. Esperaremos. Señor, ¿usted es el esposo de la señora? Sí, lo soy. Le entrego la sortija de bodas. Yo voy a preparar la cena. Tú limpia la casa. Uf, como siempre. Siempre estamos limpiando la casa o cocinando. Deja de quejarte. Oye, espera. ¿Por qué no vas a trabajar? No permitas que ese hombre nos afecte. No te preocupes. Además, ni se darán cuenta de que ya no estoy ahí. Nergis puede encargarse. Ay, como tú digas. Está obsesionado con Feridee. Por ahora estoy al final de la lista de preocupaciones de Osman Kosan. ¿Mejor para mí? ¿A qué huele? No sé por qué apesta a cloro aquí adentro. ¿Pero qué fue lo que hiciste? Todo se ve muy limpio. Yo solo quería ayudarles un poco. No tenías por qué hacerlo. Eres nuestra invitada. Pero debo admitir que todo se ve muy arreglado. Hija, no tenías por qué molestarte. No fue molestia. De verdad, señora. Ven, ven, toma asiento, querida. Mira, vamos a conversar un poco. Sí. No seas tímida, siéntate. Me da mucho gusto verte. Gracias. ¿Cómo estás, Said? Olvídate de mí. ¿Cómo está Leila? La extraño mucho, mucho. Bien. Está en Ankara. Está con mi familia. Ay, es un alivio. No he podido dormir en estos días. Mi Leila está a salvo gracias a ti. Ahora podré dormir tranquilo. No te preocupes. Ella va a estar bien. Hermano, mira. Tenía esto consigo. ¿Qué es eso, hermana? Mamá escribió esta carta para mi padre. El día que nos conocimos, sé que no fue una coincidencia. Sabía que vendrías.
Me viste en la boda y te gusté. Querías casarte conmigo. Me enteré de eso. Estaba ahí para ponerte en tu lugar, Osman. Para decirte que ya estaba comprometida con alguien más. Y te vi de pronto. Caminabas hacia mí tan decidido. Me mirabas de una forma con la que me hacías olvidar qué iba a decirte con cada paso que dabas. No podía recordar aquellas palabras que había memorizado. Olvidé hasta cómo hablar. Mientras te acercabas, tus ojos azules me atraparon. Quería salir corriendo de ahí. Me tomaste de los brazos y me miraste a los ojos. En ese momento solo podía sentir tu fuerza, tu poder. Y pensé, no me dejes ir, me volví loca por ti. Me dijiste, tú serás mi esposa. Tú me darás 3 hijos, una niña y 2 varones. En ese instante te di mi corazón. Y aunque no lo creas, este corazón jamás te traicionó. Este corazón latió por ti durante años y latirá por ti hasta el día en que se detenga. Te pido perdón, Osman. Yo no puedo vivir sin ti. Yildiz. ¿Por qué no ha llamado? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué? ¿Cómo está? ¿En qué hospital están? Estoy en camino. ¿Qué pasó, Kemal? Es que mi mamá no está bien. ¿Qué le sucedió a tu mamá? No lo sé, Bahar. No sé, pero tengo que irme al hospital. Kemal, yo voy contigo. Mira, aquí está el dinero. Debes dárselo y listo. No te muevas. ¿Quién rayos eres tú? Qué mal. Por favor, avísame qué pasa. Llamé a Kemal. Mamá no te engañó, papá. Porque ella te ama. Y siempre lo hará. Ella está despertando. Pueden verla en un minuto. Entonces está bien. Ella vivirá. Se está recuperando. Esperen aquí. Les avisaré cuando puedan pasar. Oh, gracias al cielo. Oye, ya se acabó. ¿Está bien? Hermana. Con Nate. No.
Espera un momento, mi amor, que todavía tenemos que ponerte esto. Un segundo. ¿Hola? Señorita Bajar, habla Musa. Señor Musa, estaba por llamarlo. ¿Pasa algo malo? No ha venido por su dinero. No puedo ir. ¿Cree poder traerlo a mi casa? No, disculpe, no puedo ir en este momento a su casa. Si quiere, puede venir aquí por él. Espere, espere. No se enoje conmigo. Mi hijo está enfermo. Su madre no está aquí en casa. No puedo estar sin vigilarlo. Traiga el dinero y terminemos esto. Está bien. Deme la dirección. Iré para allá. Bien, la tengo. Ahí lo veré. Hice lo que me pediste. Tengo hijos. Puedes quedarte el dinero. Pero déjame ir, te lo pido. Por favor, solo no la agoten mucho. Se lo agradezco. Mamá. Mi amor. ¿Por qué hiciste algo así? ¿No pensaste en mí? Espero que se mejore, señora. Estábamos asustados. Mamá, jamás vuelvas a hacer algo como esto. Madre. Qué mal. ¿Qué pasa? Mira. Calma, está bien. No te desgastes mejor. ¿Qué pasó? Mira. Yo lo arruiné todo. Les he fallado a todos. Quería morir. ¿Qué? Madre, ¿en serio crees que todo estaría bien si no estás? Todos estábamos bastante preocupados. Nate, ¿tu papá vino a verme? Está afuera. Le voy a llamar. Mira quién es. Bienvenido, cariño. Hola. Tengo algo que hacer. ¿Puedes cuidar a Yusuf? Regresaré en un rato. Claro. Ven aquí, mi amor. Ven, 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 ven. ¿A dónde vas? No pensarás ir a ver a Musa otra vez, ¿verdad? No, ya le dimos su dinero y se fue. Eso se acabó. Hay cosas que debo comprar. Voy rápido a la tienda. Te prometo que no me tardaré. Anda, ve. Aquí te esperamos. Ay, mi amor. Mamá, ¿has sabido algo de Umut? No, hija. Solo la dejó aquí y se fue. Como sea, ya tengo que irme. No tardaré, mi cielo. Nos vemos, bebé. Dile hasta luego. Hasta luego, te extrañaremos, mami. Adiós. Oye, eres un amor. ¿Cómo vas a salir de aquí? No pienses en eso. Mis abogados se encargarán. Escúchame bien. Ni se te ocurra ir a una de nuestras bases. Siguen buscando a Leila. No quiero perder a mi pareja. Y mucho menos a mi hermano, ¿entiendes?
y no vengas a verme por un tiempo. Lo digo en serio, Maud. Leila debe estar segura contigo. La gente se preguntará qué hace ahí o de dónde vino. Esos hombres no están jugando. Esa chica es mi vida entera, Maud. Y tú eres mi hermano. No debería decirlo. Pero por lo que hice me debes la vida. Ya que estoy aquí porque yo me entregué por ustedes. Y bueno, la única manera de compensarlo es cuidándola como si fuera tu mujer. Hay que irnos, tienen mucho de qué hablar. Esperen. Quiero que se queden. ¿Se durmió? Al fin. Es tan tierno. Deseo lo mejor para él. Que así sea. Gracias por toda tu ayuda. ¿Acaso ellos están casados? Pero claro que sí, por supuesto. ¿Y? ¿No me vas a contar? No tengo nada que decir. Querida, mi Umut se ha ido por mucho tiempo. No sabemos nada de lo que le ha pasado o ha hecho. Se lo preguntamos. Y tú ya viste cómo reaccionó, ¿verdad? Trama algo, eso lo sé. Dime qué es lo que intenta hacer. ¿Ah? Cariño, explícamelo. Háblame, por favor. Cuéntame y dame algo de tranquilidad. Tiene problemas. Hice lo que me pediste. Viene en camino. Solo déjame ir. Cierra la boca. ¿Otra vez tú? ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? Estaba preocupado por ti, perdón. Estaba excelente, hasta que llegaste. Bajar, no tengo malas intenciones. Vi a un hombre merodeando en tu jardín. Él salió corriendo, como un ladrón. Y luego te escuché, estabas gritando. Sí, era yo. Aún estamos tratando de solucionar tu desastre. Verad, aléjate, ya. No te vuelvas a acercar a nosotros, nunca. Bajar. Lárgate, Verad. Lárgate de aquí, ya, vete. Quería ser amable contigo. La señora Sureno murió, ¿verdad? No lo hizo. Ella se despertó. Porque no me sorprende. El mal nunca muere. Además, aún no quiero que mueran. Sería la salida fácil para ellos. No hemos dado el último golpe. Primero encarguémonos de Gildis, tu cuñada. Ahí comenzará la verdadera diversión. La señora Sure tendrá un ataque cardíaco cuando vea lo que su hija hará.
En Estambul. Me prometiste que muy pronto tendríamos nuestra venganza. Pero no te creí nada. Pensé que esto sería igual que con Tung, ¿sabes? Me equivoqué. Eylul, la diferencia entre Tung y yo es que yo sí te amo. Y mientras más sufren los Kosan, más nos acercamos los dos. Ahí viene, mejor vete. No dejes que te vea. ¿Qué estás haciendo aquí, Eylul? Solamente vine a ver cómo sigue mi suegra. Quítate. No vas a pasar. Señora Seki, le juro que solo somos amigos. Sé que es extraño, pero no es lo que usted está pensando. ¿Y entonces cuándo fue que se volvieron amigos? Solo dime la verdad. ¿A dónde va o en dónde estuvo? No sé nada, lo prometo. Se acabaron las mentiras. Ahora quiero que digas la verdad. ¿Finges que no sabes nada? ¿Entonces qué es esto? ¿Quién rayos eres? ¿Quién? ¡Dime! ¿Qué es eso? ¿Dónde lo encontraste? Estaba en la maleta de la señorita Leila. Te lo dije. Mi hermano se casó con esta mujer. Estaba cegado con ella. Y por eso él se fue y nos abandonó. No, es un malentendido. Mira... Habla, mujer, habla ahora y dime la verdad. ¿Por qué mi hermano se casó contigo? ¿Qué mentiras le has estado inventando, eh? Umut. Ya llegó el esposo del año. ¿En serio? ¿Te casaste con esta mujer sin decirnos? ¿Lo hiciste? ¡Responde! Así es. Sí nos casamos. Leila es mi esposa. Incluso en nuestros peores momentos, jamás pensé en dejarte. Pero eso ya cambió. Todo empeora tanto que ya no podemos estar juntos. ¿Qué pasó? El ave está a punto de entrar. Acaba con ella. Ven aquí. ¿Qué haces? ¡Ya, suéltame! ¡Por favor! Te soltaré después de matarte con gusto. Está muerto, señor Cesur.
Ya vamos a terminar. Bien, ¿qué hay de bajar? Está entrando. La policía va a llegar muy pronto. Bajar cometió asesinato. Bajar es una asesina. Estará en prisión por años. Muy bien, hablaremos luego. Sahin, perdiste tu última oportunidad. Señor Musa. ¿Señor Musa? Mira lo que ocasionaste. Papá, pudo fallecer. Debería darte vergüenza. ¿Le hubieras creído si hubiese muerto? ¿Casaste, Umut? ¿Sí, hijo, de verdad? ¿Y por qué no avisaste? Es que queríamos decírtelo, pero no me atreví. De todos modos, luego yo fui a Urgup y saqué sus pertenencias de ahí. Quería avisarte al tener el acta de matrimonio. Fue una boda sorpresa. El acta aún no está impresa, pero nos la van a enviar a esta casa. Madre, ¿quieres que ella te bese la mano? ¡Fuera de mi camino! ¡No te voy a dejar entrar! ¡Ya nos perjudicaste mucho! ¿Los perjudiqué, Feride? Tú hiciste sufrir a la familia. ¿Ah, de verdad? ¿Y por eso siempre hablas de más? Incluso si no fueras tú, eres la responsable. Te dije que te quites. Ya hazlo. ¿Para qué? ¿Para que vayas a continuar con tus intrigas malditas, no? Alégrate, Feride. No voy a hacer eso. Y si la señora Sure muere, todo será tuyo. Dos pájaros de un tiro. ¿Cómo te atreves a decir eso? Y más cuando ella está luchando por salvar su vida. Ella se encuentra ahí por ti, no por mí. Todo el mundo sabe lo que intentas hacer. ¿Qué es lo que intento hacer? ¿Llevé a Ferman y a su amante a mi casa? ¿Soy la razón por la que Gildi se fue de la mansión? ¿O que Tung se fue por mi culpa? ¿O soy la amante que se metió entre la familia y causa muchos problemas? ¡Ay, ya cállate, Ilul!
Está bien. Sé que no soportas la verdad. Puedes engañar a todos con tu faz dulce, pero yo no caigo. Voy a hablar con mi papá. Qué mal. Hermano, mamá está devastada por el divorcio. Lo sé, hermano, pero ¿cuándo lo hemos convencido hablando? Eso es cierto, él es muy necio. Luego, de todas las cosas que pasaron estos días, él no se va a ablandar. Papá también tiene razón, están casados. Hablar con él no nos funcionará de momento. Dijimos lo necesario, dejémoslo decidir. Sí, está bien. Llamaré a bajar. Seguro está angustiada. Está bien. ¿Hay alguien? ¡Señor Musa! ¿Qué esperas? Entra. Dime, amor. ¿Y qué tal sigue tu madre? Está mejor, pero se puso un poco enferma. ¿Qué hiciste? ¿Ya recibió su dinero? No respondió. ¿De verdad? En fin. Luego yo iré a recogerlo. ¿Estás en casa? No estoy en casa. Mira, no le dije a mamá porque se preocuparía. Ese hombre me llamó. Y dijo que su hijo está muy enfermo. Quería que viniera a su casa. Por eso vine a verlo, qué mal. Me hubieras llamado a bajar. Mejor vuelve a casa. Voy para allá. Sí, pero ya vine. Puedo darle el dinero. Nada más se lo entrego y todo terminó. Sí, está bien. Ten cuidado. Mira, si te molesta, llámame, por favor. Está bien, tendré mucho cuidado. ¿Señor Musa? ¿Hay alguien? Díganos, señorita Leila. Explíquenos por qué mi hermano tuvo que casarse con usted. Kader, cuida lo que dices. No me digas eso, ¿sí? Es obvio que estás ocultando algo más. Mira, no responde y solo se inclinó. ¿Qué tanto habrás hecho en secreto que ahora te presentas con esta chica y nos dices, estamos casados? Te obligaron a casarte. Y si no, ¿por qué no avisaste? Habla con sinceridad. Estás esperando un hijo, ¿no es así? Ah, sí. Estás embarazada. Le dijiste que era el padre y mira, se tragó el anzuelo. ¡Kader! ¡Detente o arruinarás todo! Ya es suficiente. Yo no lo he preguntado. Preguntó por qué te casaste. Y de una forma u otra, ella ya es su cuñada ahora. ¿Qué tontería es esa? Respétala. Tú eres la última persona a la que dejaría entrar. Así que te pido que entiendas, por favor. No voy a permitir que arruines más a mi familia. Ah, ¿dijiste mi familia? ¿Te refieres a Kunait, no es cierto? ¿Perdón, qué? Mira, tengo un acta de matrimonio. Soy esposa de ese hombre. Tú arruinaste la familia. Aunque creo que no es culpa tuya. ¿Qué vas a saber lo que es una familia, no? Te creíste parte. Y solo eres la amante. ¡Señor Osman!
Sí. Bajar ya entró a la casa. Qué bien. ¿En dónde estará? Esperemos que nada salga mal. Sí, jefe. Saldrá todo bien. ¿Señor Musa? Así es, cariño. ¿No? Cesur se fue a Antalya. Me quiso meter en un problema, pero todo acabó bien. ¿Su papá? Él se encuentra ahora acostado. ¿Cómo está Insi? También te extraño mucho, mi amor. Tenemos que aguardar. No hay más remedio. Es lo que podemos hacer. No estoy mucho en casa. Me quedo en el trabajo. La casa se siente vacía sin ti. Los niños te enviaron dinero, ¿verdad? Te daré más en una semana. Mi vida, también te amo. Salúdame a Insi. Hasta luego. Terminé con esto. Por un lado, los negocios y el hospital por el otro. No es fácil ser padre, ¿no es cierto? Sé que eres padre de dos familias. Dos historias separadas. Una historia es pobre y la otra es muy rica. Necesitan estar en el hospital mañana. Bajar y tú, prepararé la operación. Es correcto. Tienes que volver a tu vida normal después de la cirugía. ¿Cuánto tiempo esconderás esto? Sebnem sabrá acerca del señor Kudret y seguramente vendrá aquí con Irem. Teniendo el riñón de bajar, hay que hacer que se olviden de ti. Voy a volver a la casa. Estaremos en contacto. ¿Hay alguien aquí? Señor Musa. Ya cayó. Muy bien, pero no dejes que se escape. Quiero saludar a la señora Sure. ¿Acaso ella te importa? ¿Qué está diciendo? Ella me cuidó cuando me dispararon. Ahora yo también quiero cuidarla. Solo pienso en ella. ¿Sabes a qué huelen las palabras que me estás diciendo? ¡A hipocresía! ¡Cassin! ¡Vámonos! Y usted huele a basura y odio. Gente mala. Gildiz, tenemos que irnos. Tenemos trabajo en la oficina. Está bien, ve. ¿Hay algo más que pueda hacer? No, eso desearía. La señora Sure. Bien. Pero el señor Osman no lo está. ¿Y por qué? Se divorciará de mi madre. Ya lo decidió.
Musa. Señor Musa. Está muerto. Agregar al directorio. ¿Bajar? ¿Dónde estás? Llamada de Kemal. Señora, ¿cómo pudo intentar eso, eh? Osman no me creyó, Nasire. Es que él no la escuchó. Sabemos que el señor Osman solamente cree en sí mismo. En el fondo, él sabe que usted es inocente y le cuesta mucho admitirlo. Él no acepta la verdad. Esa es la realidad de lo que pasa, señora. Papá es muy cruel. Lo digo en serio. Él es el primero en eso. Yildiz, ya cállate. No la molestes más. Mírame. Te ves muy pálida. Que te tomen la presión. No, yo me siento excelente, Nasire. Es que tampoco has probado alimento. Te vas a desmayar. Estoy bien, madre, y cálmate. Ya, niña, obedece. Solo escúchanos. Mejor sal y ve a comer algo. Ahora no tengo ganas de comer nada. No quiero preocuparme por ti. Te lo ruego, hija. Vete a comer algo. Está bien. Volveré muy pronto, mamá. No hay prisa. Voy a estar aquí. Osman, venga. Voy a llamar a la policía. Excelente. No olvides nada del plan. Hazlo antes de que se despierte. Hola, ayúdenme. Soy Musa Selenk. Estoy atrapado en mi casa, en Kibriskoy. Hay una mujer llamada Bahar. Me amenaza. Quemará la casa si no le abro. Ella tiene un cuchillo. Por favor, dense prisa. Muy bien, apunte la dirección. Calle 1432, número 12. Contesta, Bahar. Escritura de propiedad. Musa, Musa. Musa. Suficiente, cálmate. Umut, ahora me van a odiar. ¿Por qué te atreviste a decir eso? ¿Qué debía decir? ¿Su papá nos debe una?
¿Por eso la capturamos? ¿Por qué hablaste de Urgup o de la boda sin avisar? ¿Crees que no se enterarán? ¿Y cuántos días vamos a estar aquí? Los hombres que buscan a Said también te buscan. Así estarán algún tiempo. Y deben pensar que eres otra. ¿Entonces nos vamos a quedar? Si no, te asesinarán. Mira, Leila. Said me dijo que no fueras a verlo. Hazle caso. Pensé en decir una mentira durante el camino. Por suerte, Kader habló sobre el supuesto matrimonio. Y le seguí el juego. ¿Qué más decía? Solo ayúdame. Ya no hay otra opción. No, qué mal, Bajar no está. Me dijo que estaría ocupada y aún no llega. Está bien, Kader. Avísame si va. Sí, lo haré, muy bien. Escúchame. Escúchame muy bien. No mires una cara que escupas. O no escupas en la cara que mires. ¿Que acaso yo no te he dado una buena educación? ¿Por qué le dijiste eso? Ella ahora ya es tu cuñada. ¿Qué? ¿Está embarazada? ¿No te fijaste en la cara de tu hermano? No es por el matrimonio, ¿no entiendes? Lo que pasa es que ellos están tramando algo. ¿No la viste? Ella inclinaba la cabeza cuando le preguntamos qué pasaba. No estuvimos en el matrimonio. Lo vamos a averiguar. ¿Por qué no sospechas de ellos? Deberías disculparte. Discúlpate. Claro, tu hijo está antes que todos. Y yo estoy en el último lugar. ¿Por qué voy a disculparme? Llegó con una mujer con la que dijo estar casado y ahora la culpa la tengo yo. ¿Crees que me gusta esta situación? Parece que sí, madre. Hasta te lo noté. Deseabas haber abrazado a esa mujer que nos engañó. ¿Y cómo debía comportarme, Kader? Umud regresó a casa después de mucho tiempo. Y querías que le dijera que no la iba a recibir aquí, que tenía que irse. ¿Qué sucede? ¿Por qué se están peleando? Bienvenido, hijo. Hola, papá. Umud, estás con nosotros. Familia, ¿él volvió? ¿Qué problema hay en eso? Nos casamos, papá. Es por eso. Te lo puedo contar si todos están tranquilos. Kosan. Sally, si papá te llama, dile que estamos ocupados, ¿de acuerdo? Está bien, hasta luego. ¿Qué sucede, Kunait? Es papá. Su abogado llamará a Sally. Si le dice cómo está el negocio, será terrible. Debe alejarse un poco del trabajo. Hallaré los archivos de licitación. Correcto. Sabremos qué es lo que quieren viendo el archivo de licitación. Kunait, ¿te encuentras bien? Sí, pero pienso en mi mamá. Entonces, ¿por qué no te quedaste en el hospital? Feride, mira, hay que ganar la licitación para que nos vaya bien. Por mi madre. ¿Y eso? Ya vendimos todo y no podemos pagar nuestra deuda. Papá lo está analizando. Si pagamos la deuda, Osman Kosan lo olvidará todo. ¿Todo? Es decir, que se va a ablandar. Y trataremos de convencerlo acerca de mamá. Mira, no es solamente por la cocina. Es más que eso. Tendremos hasta mañana. Hay que darles un buen precio. Está bien. Cuando Ferman llegue, lo harás. Es todo.
Me encontraba con mi amigo en Urgup. Luego nos conocimos y fue amor a primera vista. Y nos casamos. Los felicito mucho, hijo. ¿Y qué dijeron sus padres sobre este matrimonio? No tengo familia. Perdí a mi madre hace años. Y no he visto a mi padre en mucho tiempo. Así que no tengo familia. Pues ahora somos tu familia. Leila. Veo que mi hijo te ama mucho. Por eso se casaron. Y lo hicieron en secreto. Está bien hecho, ¿verdad? Es un ejemplo a seguir. Oigan, él nos abandonó. Ni siquiera nos llamó por teléfono una sola vez. Porque el rey se sentía mal. Luego se presenta con una chica con la que dice estar casado y ustedes están de acuerdo con eso. ¡Qué bien! Que tengan un matrimonio duradero. Mereces una medalla de oro. ¡Alto ya, Kader! Madre, déjala. Tiene razón. Vinimos aquí porque no tenemos dónde quedarnos. Pero nos iremos si no nos quieren aquí. Nosotros encontraremos dónde poder estar. Es un departamento de lujo. Y debajo está Jakub. La obra concluyó en la cocina. Los armarios faltan. Usaron una calidad más baja en el material de la que prometieron. Luego cancelaron el contrato y comenzó una nueva licitación. Podemos hacer lo siguiente. La maquinaria está. Necesitamos hacer algo que sea interesante. Eso es sencillo, ¿no? Creemos un concepto único y adaptémoslo. Subirá o bajará según la longitud. El tema es el mismo, porque tenemos el estudio hecho. ¿Y qué dices tú, Kunait? ¿Qué? ¿Estás bien? Ah, estoy bien. Veamos la licitación. Porque quiero ganarla. ¿Lo vamos a hacer? Vamos a tomar aire fresco. Necesitamos terminar esto, Farideh. Sí, es verdad, Kunait. Ahí pensamos en el concepto. Hay que ir. Mientras preparo el contrato y consulto la oferta. Kunait está triste. Así es. Le angustia tanto lo que le pasó a su madre, y lo entiendo. Intenta ser fuerte, Ferman. Es que no es fácil tener a su madre hospitalizada. En fin, ya iré afuera. Te llamo después, ¿sí? Señora Suré, ¿sabes cómo se encuentra? Eylul, mejor vete de aquí. Yildiz, por favor. Yo no hice nada malo. Si tú lo dices. Te juro que todas fueron artimañas de Feride. Yo no hice nada malo. Mi madre dijo que te callaras, ¿eh? Cállate. ¿Qué hiciste? Usar esta tragedia para tu beneficio. Te resguardas tras Feride. Jugaste este juego sabiendo que ella no participaría. ¿O será que disfrutas viendo el dolor de nuestra familia? Ya no lo menciones, Yildiz. ¿Por qué haría algo como eso? Quizá por la razón que lo hiciste antes. Pero no te preocupes. Se sabrá incluso si no lo dices. En eso sí tienes razón. Se conocerá algún día. Porque yo no tengo nada que callarme. Ahora solo quiero estar con la señora Suré. Tengo que contarle algunas cosas. No te dejaré pasar, Eylul. Qué bueno que salimos. Tomar aire te aliviará. ¿Cuántos departamentos son?
Ay, Cuneyd, te lo tengo que repetir. Son 180 viviendas. Oye, Cuneyd, no aparentes estar fuerte frente a mí. Mira, sé que no estás bien y piensas que yo no me doy cuenta, pero no ganas nada ocultándome la verdad. Solo habla. Estoy muy confundido. No sé qué puedo hacer o por dónde puedo buscar. Cada día digo, ya terminó. Seguramente todo va a estar bien. Pero no es cierto, Feride. Mi vida es un completo fracaso. Yo estoy feliz de vivir contigo. Tal vez haces bien a la gente. ¿Qué estás diciendo? Tung murió por mi culpa, Feride. No sirvo para nada. Si mamá hubiera muerto, sería mi culpa. No pensé en Tung. Ni siquiera miré su historia. Si hubiera oído a mamá, no hubiera sucedido nada de esto. Todo fue por mi culpa. A Elul ni le hubiera oído. Y Tung no se habría alejado de mí. Salvaste ese día una vida con él. Esta es una carga enorme, Feride. Sí lo es. Pero la llevamos juntos. ¿Y armaste la escena correctamente? Perfectamente. Ella quedó como quien lo apuñaló, y él alcanzó a golpearle la cabeza con un palo. Posterior a ello, él falleció. La policía aún no llega. Tienen que llegar antes de que se despierte. De eso tú no te preocupes. Aunque despierte, a ella la culparán de haberlo asesinado. Entendido, vamos en camino a Kibriskoy, situado en el barrio de Jenny Bajindir. Correcto, cambio y fuera. Aquí no hay nada. Oye, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Feride primero y ahora tú? No me voy a ir sin ver a la señora Sure. ¿Sí? Pues esperarás aquí todo el día. Eylul, desconozco tu plan, pero en esta ocasión no podrás llevarlo a cabo, puesto que yo te lo voy a impedir. No te dejaré hacerlo. No seas terca y vete. Ya mejor lárgate. Ahora no sé qué te sucedió. Contesta. ¿Qué te hizo ser mi enemiga? Hasta me llevaste a la casa el otro día. Lo hice para herir a Feride. No te quiero en lo absoluto. Me arrepentí de eso después. Tú eres la verdadera serpiente. ¡Dije que no entrarás! No te dejaré hacerlo. Primero muerta. Es cierto. Esto fue repentino. No les pido que ustedes acepten mi matrimonio. Umut, ¿qué es lo que estás haciendo? Hijo, yo no te dejaré ir a ningún lugar. ¿Verdad, Sahin? No, no lo hagas, hijo. Sabes que es tu casa. Y ahora nosotros también somos familia de ella.
Esta es tu familia. ¿Sabes cuánto tiempo esperé a Umut? Él vino aquí por ti. Y también vino una hija más para mí, que eres tú. Hoy estoy harta de todos. Kader, ¿qué te sucede? Kader. Ah, está mi hermana en casa. Quiero ir con ella. No, pero ¿tú te sabes la dirección del señor Musa? Contéstame. Musa. Ah, el loco que le pidió dinero. Ajá, sí, él. No. ¿Sucedió algo malo? No, no es nada. Ay, ¿qué será? No se quitó la sortija ni por un instante. Luego se detuvo. Todos se quedaron quietos. Él tampoco cree eso. No lo cree. O no se divorciaría de ella. Porque quizás para él sea un dolor. Es decir, en lugar de haber aceptado la violación, él hubiera preferido que lo engañara con otro. O tal vez sabe algo más. Pero no creo. ¿Qué podría saber? Aunque estoy convencido que mi madre sí fue muy sincera. Mustafa, debes encontrarlo y llevarlo con tu padre. Así sabría que ella es inocente. Aunque te esfuerces tanto en intentar detenerme, yo voy a entrar, Yildiz. Ya, mujer, déjala en paz. ¿Quién eres tú? Por favor, cálmate. ¿Estás bien? ¿Qué no comprendes? No te quieren aquí, vete. Suficiente, lárgate. ¿Qué no consideras su dolor en estos momentos? Veo que contrataste a un guardaespaldas. ¿Por qué no llamas a la policía también? ¡Suéltame! ¿Estás bien? Ven, hay que sentarnos. Sé que te agotaste con la discusión. Además, te ves cansada. Siéntate. Unidades, dense prisa. Nos encontramos ante una emergencia. Ayúdenme. Ay, ¿quién me ayuda? Ayúdenme. Ay, ay. Que lleguen. ¿Por qué tardarán tanto? Quiero una dirección con el número de teléfono. Musa Seleng. Así es. Le voy a dar el número. Ay. ¿Está registrado? ¡Maldita sea! Pero, ¿dónde podré encontrar a Mustafa? Tú lo encontrarás, sabes bien cómo. A mí me hallaste. ¿Y supiste lo que le sucedió a Tung? ¿Qué tal si lo ubico?
¿Y mi padre? Tal vez le podría hacer algo. O yo podría hacerlo. Ahora tengo muchas ganas de partirlo en mil pedazos. Cuneide, estás asustándome. Mira, no vas a arriesgar tu vida por él. Y menos arriesgar nuestro futuro. Si no quieres que yo sea una mujer que esté esperando a su marido que está preso, entonces no actúes mal ni tampoco modifiques el pasado. Piensa racionalmente. Y además tú debes convencer a tu padre. Mustafa es el padre de tu hermano. No lo olvides. Cierto. Hay demasiadas cosas buenas y malas en ese caso, Feride. Pero hay que convencer a tu padre, ¿no? No creo que lo logre. Sí, lo harás. Eres capaz. Y también talentoso. ¿Qué? ¿Tú quieres encandilarme acaso? No, cariño. No necesito hacer eso. Tú lograrás lo que te propongas con Nate. No miento al respecto. Mira, mejor deja que te dé un beso. ¿Qué debo hacer? Bebe, por favor. Sé que te caerá bien. No sé quién era ella, pero no vale la pena que te robe la felicidad. De verdad, toma. Debes calmarte. Ya has llorado lo suficiente. Conozco a alguien que está en el mismo piso que tu madre. Y vi que estaba llorando al salir de la habitación. Te escuché cuando pasaba por ahí. Fue por accidente, discúlpame. Oye, ¿quiso suicidarse tu madre? Debe ser muy difícil para ella. Pero lo es para todos. Mira, me dedico a la psiquiatría. Tómala y llámame. Si quieres a alguien que tenga más trayectoria, puedo recomendarte a alguno de mis profesores. En serio, llámame, porque ella puede repetirlo. Y tú solo trata de no sentirte culpable. Te aseguro que no hiciste nada malo. Fue solo su elección. Uno es responsable de sus decisiones. Psiquiatra Bora Guglu, Barrio Hilal, 657. Bien, invitaremos a Kemal y a Bahar para cenar juntos hoy. Hace unos días se me ocurrió preparar ravioles. Presentí algo más y los puse a congelar. Qué suerte que ya están preparados. ¿Te gustan los ravioles? Los hago. ¿Puedo colaborar? No, no, quédate aquí, quédate. Yo los hago. Kader, pon agua a hervir. No, no, yo le ayudaré, por favor. Ay, no, tú quédate aquí, hija, quédate. Si quieres, yo puedo ir a comprar. Yo puedo ir, hijo. Sé que tú estás de luna de miel. Quédate aquí. Te voy a preparar una lista. Tú ya quita esa cara. Levántate. ¿Y el bolígrafo dónde está? Tranquila, por favor. No moriremos de hambre. ¿Dónde estará? ¿En la cómoda? Tu familia es muy agradable. ¿Y por qué fuiste con Said teniendo una familia tan bella? Tú también fuiste. Tuve que hacerlo. Tú lo elegiste. Si tuviera una familia así, no me hubiera ido. Deseo que no lo arruine todo. No lo creo. Él es ambicioso. Eso es cierto. Te aseguro que no voy a fallar. ¿Y? ¿Qué sucedió? Antes que nada, siento haber empujado a una mujer encantadora como tú. Ve al grano. No me importan tus halagos. Cuéntanos, ¿engañaste a Yildiz?
Yildiz es una mujer a punto de divorciarse. Su familia estaba desintegrada y ella fue engañada. Y ahora conoció a este hombre guapo y comprensivo. Y por eso se enamoró. Genial. Sentirán la herida. Desmayé. Alguien me golpeó en la cabeza. ¿Bajar? ¿En dónde estás? El señor Musa. Estaba tirado. Ya estaba tirado en el suelo. La puerta estaba abierta. ¿De qué hablas? No te preocupes, voy en camino. Mi amor, cuando llegué estaba apuñalado. Bajar, escucha. Sal de ahí. No toques nada. Voy en camino. Dame la dirección. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Jefe, saldrá todo bien. Excelente. Nos deshicimos de bajar. Muy buen trabajo. Los felicito. ¡Alto! ¡Quédese donde está! ¡Alto! ¡Quédese donde está! ¿Usted está huyendo? No estoy escapando. No hice nada oficial, soy inocente. Eso lo veremos. Deme su identificación. Necesitamos una ambulancia, urgentemente. Kibriskoy, calle 1432. Hay un herido. Copiado, van enseguida. Señor, adentro hay una persona apuñalada. Está muy grave. Ya pedí ayuda. Quédate aquí a vigilarla. No hice nada. Soy inocente. Por favor, tiene que dejarme ir. Eso vamos a averiguar. Venga conmigo. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Por qué lloras si ya le revisé el pañal? ¿No te responde? Tampoco me responde, qué mal. Querido, ¿por qué no te quieres dormir? ¿Por qué tienes esos ojos abiertos? Así es. Solamente ese es su nombre. Es de Kayseri, igual que mi mamá. Bien, empieza a buscar. Te llamaré tan pronto como encuentre su apellido. Nos vemos. Los archivos que querías. Yildiz se fue a casa con tu madre. ¿Por qué no nos llamó, Ferman? No lo sé, pero se fueron. ¿Cómo va todo? Preparamos el contrato y Feride los diseños.
Espero que no lo estropee. Papá, ella es la mejor. Sí, seguro. Podrás estar enojado con mamá, pero no te desquites con nosotros. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Es su obligación si es que no quieren perder sus trabajos. Para la licitación, la firma requiere garantía del banco, ya que el dinero es demasiado. Yo me encargo. Papá, ¿cómo encontrarás el dinero? ¿Lo vendimos todo? Todavía no. Tú encárgate de tu asunto y yo del dinero. ¿Dónde está esa ambulancia? Está en camino, señor. ¿Qué es lo que le hizo? Yo no hice esto. Yo no hice nada. Vine aquí a darle un dinero al señor Musa. Estaba guardado en un sobre. El dinero se encontraba aquí. Necesito que le llames a la ambulancia de nuevo porque está a punto de morir. ¿Está vivo? Le apuñalaron el corazón. Que sobreviva sería un milagro. Se lo juro. Yo no hice esto. Yo ni siquiera lo toqué. Vine para entregarle el dinero. La puerta estaba abierta cuando llegué. Y ya estaba ahí tirado. ¿Por qué usted no nos llamó? Estaba a punto de hacerlo. Se lo juro. Y luego me golpearon en la cabeza y me desmayé. Todo lo que diga ahora puede ser utilizado como evidencia en su contra. Usted será detenida por intento de asesinato. Esperemos que este hombre no muera, porque si lo hace, irá directamente a la prisión por asesinato en primer grado. Este es el dinero que llevaba. Mira, hasta nos pagó por esto, ¿no? Copiado, centro. La persona está muy herida. Estamos esperando a que llegue la ambulancia. Escuche con atención. Iremos a la comisaría para que nos dé su declaración. No hay nada que contar. Se lo juro, yo no hice nada. Ni siquiera lo toqué. Vine aquí a darle su dinero y la puerta estaba abierta. ¿Y el dinero dónde está? No lo sé. Se lo ruego, yo no hice esto, por favor. Soy inocente, por favor. Ay. ¡Bajar! ¡Qué mal! Yo no hice nada. ¡Soy inocente! ¡Déjenla ir! ¡Dejen ir a mi esposa! ¡Déjenla! Hemos terminado. ¡Ah! Trajiste las medicinas. Mamá, mi hermano trajo la medicina de Yusuf. Ponle dos gotas aquí. Espero que con eso mejore. Tranquilo, mi amor. ¿Estás lavando los platos? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Te pondré agua fría. Estoy bien, ya te lo dije. Espero encontrar la otra tapa. Mamá, ven. Es que me quemé la mano, por eso me estaba... Señora, ¿qué quiere comer? Dígame y lo haré de inmediato. Oye, mamá, ¿tienes hambre? ¿No quieres comer? No quiero comer nada. Solo déjame en paz. ¿Por qué estás haciendo esto, mamá? Estamos aquí para ti. ¿Por qué no me crees nada, Gildiz? ¿Por qué fue que me salvaste? Debiste haberme dejado morir para no estar sufriendo de esta manera. Señora, no diga eso, por favor, se lo pido. ¡No me merezco esto! ¡Estoy harta! ¡Ayúdenme! Ojalá me hubiera
muerto. Así no hubiera visto a mi marido tratándome como si fuera un simple pedazo de basura. No es posible. Mamá, no hagas esto. Mamá, por favor. Es inocente. Ustedes no pueden llevársela. No nos cause problemas, o si no tendremos que llevarlo también. ¿Por qué lo hacen? ¡Mi esposa no hizo nada malo! Su esposa apuñaló a un hombre, está mal herido y estaba escapando cuando llegamos. No me escapaba, se lo juro. No sabía qué pasaba. Yo no hice nada. ¡Qué mal! Soy inocente, te lo juro, mi amor. Yo lo sé, Bajar. Lo sé, querida. ¡Dense prisa! ¡No me lleven! ¡Por favor, déjenme ir! ¡No lo hagan! ¡Sí, mi amor! ¡Ya no tengas miedo! ¡Por favor! ¡Ayuda! Estamos a punto de perderlo, así que tenemos que apresurarnos. ¡Bajar! ¡Qué mal! Hablaré con el abogado. Pronto te sacaremos de ahí. No. Con cuidado. Qué mal. Qué mal. Tú no te preocupes. Qué mal. No tengas miedo. El abogado va a resolver esto, ¿de acuerdo? Resiste. No dejaré que nada malo te pase, ¿sí me entiendes? Escucha, señor, no nos haga utilizar la fuerza con usted, por favor. ¡Qué mal! ¡No temas, mi vida! ¡Qué mal! ¡Ellos no se saldrán con la suya! ¡Mi amor! No te preocupes, voy atrás de ustedes. ¿Pareció mejor? Farideh, mira... Ninguna es buena, ¿verdad? Eres increíble. ¿Qué? Lo has hecho excelente en tan poco tiempo. ¿Lo dices en serio? Ambos son impresionantes, te lo agradezco. Ay, ojalá tu papá piense igual. Si perdemos esta licitación, estará más enfadado conmigo. No creo. No encontraríamos a alguien que sea mejor que tú. Ganaremos esta licitación. Solo si tu padre encuentra el dinero. Okan. Tenías un agente de bienes raíces. Trabaja con bancos, tiene expertos y todo. Yo necesito su número. ¿Puedes enviármelo? Sí, necesito dinero urgente. El hombre herido está siendo llevado al hospital. La investigación de la escena del crimen continúa. Sí, al parecer tenemos a la sospechosa. En este momento la llevamos a la estación. Hola. Comisario de guerra, Mehmet Kemal Kozan. Necesito de su ayuda.
Debe extrañar a su mamá. ¿A dónde se habrán ido como para que no contesten el teléfono? ¡Bajar! ¡No te asustes! ¡Estoy aquí contigo! ¡Voy a salvarte! Estación de policía de CONAC. Yusuf, mi querido nieto, no llores, hijo, no llores, mi amor. Tu mamá no tardará en volver y estará muy feliz de verte. Te encantaría que estuviera aquí, ¿verdad? No llores, mi amor, por favor. Será mejor si ella come algo, ¿no? Nasire, ni siquiera yo puedo comer algo. ¿Cómo lo haría? Ay, mi amor. Todo se debe a esa bruja de Ilul. No, esta vez el culpable es papá. ¿Por qué? ¿Ahora qué está pasando? ¡Mamá! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Osmar? ¿Mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Déjame ir, Yildiz! ¡Déjame! Estoy con tanto dolor en mi interior. ¡No puedo escapar del dolor! ¡No puedo! ¿Cómo puede pensar que lo engañé? ¿Cómo pudo pensarlo? Espere, ¿por qué no se sienta? ¡No quiero, Nasire! ¿Qué hice para merecer esto? ¿Qué hice para merecer esto? ¡Me duele mucho! ¡No puedo! ¡Es injusto! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡No me lo merezco! ¡Me quiero morir! ¡Ya no quiero seguir viva! ¡Ya no quiero! No quiero seguir viviendo. Te enseñaré algo. Tu amiga. ¿Yildiz te llamó? Sí, dígame. Hola. Señor Bora, ¿es Yildiz, la del hospital? Sí, la recuerdo. ¿La señora Yildiz? Tenemos una situación terrible. Mire, trajimos a mi madre a casa. Pero ella está realmente muy mal y no quiero que se haga daño. ¿Puede darme su dirección? Ahí voy a estar. Yildiz necesita mi ayuda. Ah, aquí vamos. Bueno, vete, ya no la hagas esperar. La verdad, si es apuesto, sabrá cómo hacerlo. Junaid, ya llegó la comida. Ven a comer. No tengo ganas de comer. Sí, muy bien. Pues tampoco yo. Entiende, Feride, no tengo hambre. Bien, podemos morir de hambre tú y yo.
Oh, ya vamos. Ferma nos está esperando. Es tu comida favorita. Vamos. Ay, ya tengo mucha hambre. ¿Qué? ¿De qué se están riendo? ¡Ay! Ya, no se burlen de mí. Ay, coman, ¿sí? Me encantas. Ay, ya por fin se durmió. Buen provecho. Gracias, hija. No, nadie responde. Ni mi hermana ni qué mal lo hacen. Deja de llamarlos entonces. Tal vez están en el cine o algo así. Ya déjalos, quieren estar solos. ¿Vamos al hospital mañana? Para la cirugía aún no. Me tengo que registrar. ¿Cómo que hospital? ¿Qué pasa? No podíamos decirte porque no estabas. ¿Y? Tu padre está enfermo de los riñones. Necesita una cirugía. Bajar también. ¿Bajar? ¿Y a ella qué le pasa? Hijo, mi condición no es buena. Necesito un trasplante de riñón. Bajar será la que me dará el suyo. Soner, ¿dónde estás? Voy en camino. Dejé a Sim. Él estará fuera por un tiempo. Ya está todo hecho. Bajar será acusada de asesinato. Bien. Sahin, verán que no puede meterse conmigo. Y yo no tuve que ensuciarme las manos después de ejecutar mi plan. Ah, es el precio por desafiarme. Ah, hola, Sabas. A Bajar le interrogan. Tienes que hacer algo, ayúdame. Muy bien, ahora entro. ¿Llegó el abogado? No, él está en camino. Escúchame, ustedes saben de esto. Sabes que todo esto tiene que ver con Cruzad y Berat. Bajar solo fue a darle el dinero y esa persona ya estaba herida en el suelo. Muy bien, Kemal, pero tranquilo. Podemos esperar un poco más a su abogado si así lo quiere. No. Hablemos. Soy inocente. ¿Qué estaba haciendo ahí? Yo fui a dejarle su dinero. Pero en ese lugar no había dinero. Lo hubo. Lo juro. Alguien me golpeó en la cabeza, tan fuerte que me desmayé. Se llevó el dinero. No te preocupes, ¿de acuerdo? ¿Qué se le ofrece, comisario? ¿Puedo estar presente, señor? Pase. Bajar, quiero que empecemos de nuevo con todo esto. ¿Qué pasó en todo el día? ¿A dónde fuiste? ¿Cuándo fue? Necesito toda la información. Naciré. Ah.
¿Hola? ¿En dónde estás? Yo, señor Osman, mire, estoy con la señora Sure. No se siente bien, ¿cree que pueda venir? Estoy ocupado. Puedes quedarte ahí, Nasire. Por cualquier cosa. Tal vez Yildiz necesite algo. Llámame si pasa Osman, algo. Señor Osman, mire. ¿Hola? Oh, oh no. Diga. Ah, sí, soy Osman Kosan. Sí, casa unifamiliar. Okan debió mencionarles. Sí, quiero hipotecarla. Arreglemos un precio. Ya conocen la casa. Piensa en un precio. Nos vemos en el banco. Soy más grande que Bajar. Además, tiene un hijo. No puede hacer esto. Déjame hacerme la prueba. La fecha de la cirugía ya pasó. ¿Qué tiene? Me haré la prueba. Al parecer volviste a llegar tarde para ayudarnos. Ojalá hubieras estado aquí para que te hicieras la prueba. Ya no hay tiempo. ¿Verdad, papá? Hijo, yo no quería esto. Bajar me insistió. Ya lo sé, papá. Pero no lo hará si yo puedo hacerlo. Todavía no quiere dormirse. No sé qué está pasando con él. Les voy a llamar de nuevo. Kader. Hasta que por fin me respondes, no puede ser. ¿Dónde han estado? ¿Qué mal? ¿Por qué no contestas? Kader, ¿está Sephi contigo? Sí, ¿por qué? ¿Pasó algo raro? Te escucho extraño. ¿Y mi hermana? Kader. Dame ese teléfono. Y toma al bebé. Hola, ¿qué mal? Ven, querido. ¿Qué mal? Tranquilo, ya. ¿Qué? ¿Qué sucedió? Vamos para allá. ¿Qué pasó, Sephi? Dinos algo. Mamá, ya dinos algo. Bajar está bajo custodia. ¿Qué? ¿Qué? Mamá. Tómate esto. ¿Sí, diga? Yildiz me habló por teléfono. No la quiero. Mamá, no hagas esto, por favor. Tienes que tomarla. Pero me quiero morir. ¡No me escuchaste! ¡Quiero morirme! ¡Eso es lo que quiero! ¡Morirme! Señor Bora, no toma sus pastillas. Señorita, traje un poco de medicina para su madre. ¿Me permite dársela? Por supuesto. Pase. Por ahí. Yildiz. ¿Quién es él? Un psiquiatra. Nos conocimos en el hospital. Me dio su tarjeta. Es demasiado joven, ¿no? ¿Y eso qué tiene? Tuve que llamarlo. ¿No viste cómo está mi madre? Está bien, pero no quise referirme a eso. ¿Cómo se llama? Bora. ¿Y dónde estudió? ¿Yo qué voy a saber? Listo. ¿Cómo lo hizo? Pues soy médico. Ay, qué alivio. ¿Entonces ya no se hará daño a sí misma? No se preocupe. Le di un medicamento fuerte. Solo dormirá. ¿Me da un minuto? Seguro. Nasire, vigílala de todos modos. De acuerdo.
El expediente de licitación ya está listo. Pero falta el dinero. Con la carta de garantía. Entregando el dinero en el banco te darán esa carta. Solíamos recibirla con solo darles nuestro nombre. Pero ahora necesitamos dinero. Con el resultado de la licitación bajaremos o subiremos. Muy bien, ahora no pensemos en cosas malas. Esta será nuestra salvación, ¿no es verdad? Todo volverá a la normalidad. Hablaré con papá. Sí, dime. Papá, ¿qué pasó? Voy a estar ahí. Oye, ¿qué pasó con el dinero? Lo tengo, ya voy. ¿Qué pasó? Creo que papá lo obtuvo. No sé cómo. Entonces, él me llamó, el señor Musa. Dijo que su hijo enfermó y quería que yo le llevara su dinero. Pero no había dinero en ese lugar. Sí lo tenía, lo juro. Tenemos registrada la llamada. Él avisó a la policía. Dijo que usted lo había amenazado. ¿Lo apuñaló para no darle el dinero? Se lo juro. Yo era la que tenía el dinero conmigo. Es verdad. Pero no pudieron encontrarlo. ¿Trató de hacerle daño? ¿Por eso lo apuñaló? Yo no hice nada. Se lo juro. Cuando llegué estaba apuñalado. Estaba tirado. ¿Cómo fue que entró ahí? La puerta estaba abierta. Se lo juro. Yo ni siquiera toqué ese cuchillo. Ya estaba tirado en el suelo. Lo juro. Lo juro, no hice esto. Bajar. 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 ¿Estás bien? Trae un poco de agua. ¿Ella está bien? Señor, bajar. Qué mal, espere. ¡Bajar! Por favor, ya basta. ¿Está bien? Estoy aquí, muy bien, bajar. Qué mal. No te preocupes. Todo estará bien, estoy, qué mal. Mi amor. ¡Bajar! ¿Se encuentra bien? ¡Bajar! ¡Suéltenme! ¿Estás bien? ¡Estoy aquí a tu lado, bajar! ¡Suficiente, señor! Tranquilo. Yusuf está durmiendo. Te lo agradezco, hija. ¡Sahin, vámonos! ¿Y tú a dónde vas? ¿Qué quieres decir? ¡Yo también voy! ¿Cómo vas a dejar a Leila cuidando a Yusuf? Quédate aquí. Haz que beba su leche. Mamá, date prisa. Sí, ya vamos. ¡Me mantienen informada! Está bien. También dele una de estas por la noche. Puede ponerla en su comida. Pero no come nada. Esto le ayudará con eso. Pero puede marearse un poco. Es normal. Se lo agradezco mucho, pero ya le di problemas. No, yo me ofrecí a ayudarle. Necesitará medicamentos. Espero que pueda conseguirlos. Estas son solo pruebas que yo tengo. Son solo 4 comprimidos. Muy bien. Lo haremos. Por cierto, vi una farmacia cuando venía en camino. Podría acompañarla. Para que se despeje un poco. Se ve estresada por la situación. Puedes ir, cariño. Yo estoy aquí. Está dormida. De acuerdo. Muy bien. La esperaré afuera. Anda. Oye, Yildiz. Sepe que es muy buen chico. Tanto que hizo que tu madre se sorprendiera al verlo. Y la hizo tomar su medicina con mucha facilidad. ¿Te lo dijo mi madre? Ajá. Ella murmuraba por la medicina. Por eso casi no pude entender lo que dijo. Genial. Ya me voy. ¡Ay!
Vamos. Muchas gracias. La carta de garantía. Agréguenla a la licitación. ¿De dónde es el dinero? Eso no te importa, hijo. ¿Qué tal los diseños? Creo que son buenos. Vamos a ganar. Más nos vale. O empezaremos a buscar trabajos nuevos. Yo me encargaré de hacer llegar el archivo a la comisión. Luego iré a ver a Yildiz y a su madre. Regresaremos en la noche. Avísame si necesitas algo. Bueno, yo tengo que hacer algunas cosas. Papá. No quiero hablar de eso. Mira, mamá no es culpable. Entonces cree lo que quieras creer. ¡No la quiero ver! ¿Qué pasa, Kemal? ¿Qué? ¿Bajar qué? ¿Qué ocurrió? Muy bien, vamos en camino. ¿Qué pasó? Arrestaron a Bajar. ¿Qué? ¡Ah, Cuneid! Estos son los... Feride, tenemos que irnos. ¿No te dijo algo más? No, nada, papá. Detuvieron a Bajar. ¿Qué? Déjenme acompañarlos. ¿Tú para qué vendrías? Debes quedarte. Feride, cualquier cosa te llamaré. Está bien. Por favor, dile a Kemal que estoy bien. Debe estar preocupado por mí. Bajar, no pienses en Kemal ahora. Te estará esperando una vez que salgas, te lo prometo. ¿Omitiste algún detalle de lo que viviste? Te lo conté todo. Solo piénsalo. Cada detalle. No, ya te conté todo. Yo no hice nada. Soy inocente, lo juro. La víctima sostenía un palo. Si el tribunal sabe que se defendía, reducirán la sentencia. Si usted lo niega, no reducirán nada. Piénselo. Pero yo ni siquiera toqué ese cuchillo. Créanme. Decirnos la verdad es la única manera en que podemos ayudarla. Es que esa es la verdad. Yo no lo hice, por favor. Tiene que creerme. Hagamos algo. Cuando él se logre despertar, todo saldrá a la luz. Es casi imposible que la víctima se mantenga con vida. El cuchillo le atravesó el pecho. Los forenses tienen las pruebas. Mañana se aclara todo. Entonces podrá ver que soy una persona inocente. No hice nada. Si resulta lo contrario, nadie la podrá salvar. Hubiera aprovechado mi buena fe si hubiese confesado, pero perdió la oportunidad. ¿Qué pasó? Hablé conmigo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Bajar? En el interrogatorio. Pero, ¿de qué la acusan, eh? Por favor, hijo, responde. Alguien resultó herido. El hombre está muy grave. Sí, pero ¿Bajar dónde está? A Bajar la acusan de intento de asesinato. Como le dije, debe darle otra antes de que se duerma. La pondrá un poco somnolienta. También usted procure acompañarla. Entendido. Muchas gracias por haber venido. Disculpe, ¿cree que puede hacerle una pregunta? Claro. ¿Por qué está tan preocupado por mi madre, doctor? Quiero decir, viniendo desde tan lejos y eso. Hace algunos años, cuando volvía de la escuela, encontré a mi padre. Se había ahorcado en el baño. ¿Cómo lamento todo esto? No tiene que hacerlo. No pude evitar hablarle cuando la vi llorando en el hospital. Le pido una disculpa. Ver a alguien que ha tenido algunos intentos de suicidio es algo horrible, en serio. Cuando la vi, recordé todo lo que había vivido.
Esperaré su llamada. Manténgame informado, por favor. ¿Quién era el tipo? No es tu asunto. ¿Quién era? ¿Eso a ti qué te importa? Sigue siendo mi esposa. ¿Me vas a decir quién es o iré directo a preguntarle? ¡Espera! ¡Espera! Muy bien, ven, ven aquí. Mi mamá no estaba tomando su medicina. Por lo tanto, tuve que llamarle a un psiquiatra para ayudarme. ¿Tu padre o Cuneida acaso saben? ¿Saben de todo esto? No, no lo saben. No necesito preguntarles nada. Yo puedo tomar mis propias decisiones. De hecho, puedo hacer lo que se me dé la gana. Hablar con quien quiera, caminar con quien quiera. ¿No lo entiendes? No puedes decirme nada. Fermán, debes de entender esto. Nosotros nos estamos divorciando. ¿No comprendes? Se te remitirá a la corte en turno. Quiero ayudarte, pero esto no es nada sencillo. Hay dos opciones. O si eres culpable, u otra persona quería culparte de todo lo que pasó, alterando todas las pruebas. ¿Quién me haría algo así? El fiscal y el juez también analizarán el caso y la primera posibilidad se mantendrá. ¿Tienes algo más que decir? Soy inocente. Te lo juro, soy inocente. No. Qué mal. Entonces, la dejarán ir, ¿verdad? Mañana comparecerá ante el tribunal. ¿Por qué? Pero no lo hizo. La escena del crimen dice lo opuesto. Disculpe, señor, le enviaron esto. Bueno. Bajar. Bajar. Hija. Mamá, créeme. Yo no hice nada. Soy inocente. Ya lo sé. Estoy aquí contigo, ¿de acuerdo? No te asustes, te voy a sacar de aquí. ¿Entendido? Cuida a Yusuf, mi amor. No te asustes, resiste. Te sacaremos de aquí, hija. Buenas noticias. ¿Qué pasó? ¿Osman Kusan murió? No, todavía no. Pero hoy él comenzó a arruinar su propia vida. Hipotecó su casa. Esa es una herida profunda. Ya conocen la licitación. Quería obtener una carta de garantía. Su reputación se arruinó. Y también su dinero. Todo está listo. ¿Qué pasó? Gildis y yo fuimos a comprar algunas medicinas para su madre. ¿Y? ¿Entonces? Eso es todo. Estaba muy agradecida conmigo por ayudarla. Seguro me llamará esta noche. Cenaremos juntos, eso también lo garantizo. ¿En serio? Nunca pensé que Gildis caería en una trampa tan fácilmente. Tampoco tenemos que subestimarla, ¿eh, princesa? Sí, tienes razón, Bora. Gildis es una mujer engañada por su marido. Tiene 40 años. Además, no ha recibido atención durante mucho tiempo. Por lo tanto, ¿no piensas que lo pueda lograr? Mira, una cara bonita no lo es todo. Usa tu coqueteo y tu encanto. Todo eso al máximo. Haz que se enamore de ti. Como tú digas, princesa. Nuestro abogado es bastante bueno. Bajar estará bien. Creo que deberían estar preparados. ¿Preparados para qué? Toda la evidencia apunta contra su esposa.
Pero no lo hizo. No pueden retenerla aquí. Yo no creo que Bahar haya cometido un delito así, pero no funciona así. Revisaron la evidencia. Es un poco difícil para ella lograr que la encuentren inocente. Muy bien, díganos lo que tenemos que hacer. Todo lo que pueden hacer es esperar. Los resultados saldrán a los tribunales mañana. Si es inocente, estará bien. Pero si no es así, le darán al menos 20 años de cárcel.